Oh. <laughs> Pues ya estamos otra vez aquí en Letroscopía. Mi nombre es Susana Argueta y estoy ansiosa de que nos siga platicando nuestra invitada de hoy sobre su trayectoria, sobre sus proyectos, sobre lo que hace, porque todo lo que hace tiene un sello muy particular, el sello de su Mendoza. Hola otra vez. Hola, nuevamente, hola amigos. Aquí estamos. Mi bebé. Platícanos más de ese bebé que acabas de sacar Estás presentando Fue a finales del, del no del ciclo pues, <laughs> Del, año, de del año. Algo pasó Digo, por en mi mente sí, sí estoy vieja, pero tampoco <laughs> no tanto, creo A finales del año pasado uh -huh. Que presentaste tu libro Cuéntanos sí. Pues como te decía, este fue un gusto que me quise dar eh, Pues creí que después ya de, de varias antologías que tenía compartidas Ya era el momento eh, Porque yo soy de momentos cuando me vibra algo, eh, es puedo esperar mucho tiempo o puede ser ya aquí y ahora. Okay. Ajá. Entonces así nace el proyecto. De hecho, este, pues también tiene está ligado con este, que fue el primero, Ajá. Eh, pues que también le tengo mucho cariño porque conoce a gente súper especial, entre ellos a ti. Ajá. Conozco ahí a mi editora, precisamente a Estefanía Licea, que ella es la que, pues es la, la editora de este libro. Lo platicamos, nos conocemos, nos caemos bien enseguida, hacemos clic. Exactamente. Y pues dijimos, vamos a hacerlo. Ajá, pasaron unos meses en que se estaba armando. Y yo dije, bueno, pues ya es el va. momento. Ella me hizo el diseño. De hecho, está, está muy padre, a mí me encantó, ¿no? Si, este, si te guste. Sí, no, está precioso. Eh, si pues, tú ves, es un libro que se va deshojando y al final se convierte en, en pájaros, ¿no? Ponlo así frente a la cámara para uh -huh. que lo vean nuestros. Ahí se Amigos. Ve? Correcto. Pues bueno, eso pues es mi tatuaje. No se si alcance a ver aquí. Wow. Tengo, tengo un tatuaje que, igual, nada más es uno y no pienso hacerme más, pero es muy especial para mí porque, pues, es un libro, es el que se va deshojando, no. se convierten en pájaros. Es la lectura, la escritura y la libertad ¿ajá? que me caracteriza y que es lo que a mí me, me llama, me gusta. Entonces, yo le pido a ella que, que quiero algo así como mi tatuaje, pero pues, este es mi tatuaje, pero en bonito. <laughs> entonces, este, pues estuvo genial. Eh, pues, igual, el, el nombre también sale de los viajes y, y de las divagaciones que tengo yo en eh, pues todo el tiempo. Ajá. Entonces, este, pues de ahí ya, ahí sale la portada y, y el título del nombre. Después, pues digo, bueno, yo escribo cuento, ya traigo varios este, desde hace tiempo, entonces quería que fuera, que fuera de cuento. Pues, pues se me ocurre la idea. Solamente pues unos pensamientos. Pues ahí estoy eligiendo entre uno y otro arreglándolos. Y después digo, bueno, pues vamos a poner pues mi edad, ¿no? O sea, el, yo quería que este libro eh, saliera a los 40 años, porque para mí era importante llegar al cuarto piso. Ajá. Ajá. Pero no se dio. Pero bueno, me hice, a los 40 me hice mi tatuaje. Algo salió. Algo, algo en ese años. Exactamente. Entonces, este, bueno, pues se, se lleva más tiempo. Y. Dije, bueno, pues ya, ya, ya es hora y ya están aquí mis pensamientos, pues que sean 41, que son los años que yo claro. tenía poquito, o sea, yo cumplo años en octubre y este se presenta en diciembre, entonces tenía poquito claro, que ha claro. cumplido yo los 41, pues bueno, ahí ya, eh, por ahí alguien me dijo, bueno, pues ¿por qué no hiciste uno de cuento, otro de poesía y todo eso? Pero fue un gusto, o sea, yo lo quise hacer así de este modo, quería. así lo quería, ajá. Entonces, este, pues afortunadamente cuando tú eres responsable de tu libro, haces lo que quieres poner. Así es. <laughs> Entonces, así, así es. sucedió. Y pues mi cómplice, Estefanía Licea, pues también es escritora, poeta, tiene programa de radio, televisión, es, es psicóloga, es un amor la niña, porque es una niña. Está jovencísima. Jovencísima. Ajá, exactamente, ni 30 años tiene, pero bueno ya ha hecho mil cosas. Entonces, pues ya nos, nos juntamos, se arma, se hace, pues igual también planeo la, la presentación. También, pues fue un gusto, una satisfacción. Toda la, la gente que llegó, unos que me sorprendí, aunque no pensé que llegaran. Eh, mi familia estuvo ahí. Mi madre, que nunca había estado en, en estas ondas, en estos rollos, ¿no? sí, sí. <laughs> que nada más escuchaba y aparte pensaba que era un hobby. Eh, fue a verme y para mí fue bien especial eso porque se dio cuenta de que no nada más estoy jugando, que para mí esto es mi vida. Mira, Entonces para mira. mí e ese día fue muy especial. Y pues bueno, aquí está, aquí está el bebé. Eh, te contaba la primera parte tiene cuento, pero hay otra cosa especial que también hay en este libro. Tengo una sobrina, bueno tengo dos, pero una de ellas eh, pues ha seguido mis pasos muy de cerca. Le gusta la lectura y también escribe. Eh, pues la invito a que participara conmigo. El primer cuento, al abrir este libro que ustedes es van a ley. ver, es de ella, ya lo escribió a los, a los 15 años, tiene 16 ahorita, pero pues mm. es una, una persona muy, muy importante también en mi vida y es mi ahijada también. Y pues le, le gusta, le gusta este rollo, ¿no? Entonces, pues para mí es padrísimo. Pues, yo la invito y me dice que sí. wow qué Y entonces, padre. esa es otra cosa especial. está madrinando que tiene. a tu sobrina. Exactamente. Y bueno, pues también... Eh, pues lo chico, ¿no? De, de la edad, ella ahorita pues acaba de, de empezar la preparatoria, pero igual también lo escribió cuando estaba en secundaria, como muchos de los que nos están viendo, ¿no? Así es. Ajá, entonces digo, pues se puede, se puede hacer eso. Claro, uh -huh. claro. Y bueno, es, vamos a hacer un recuento. ¿Cuál es tu primera antología? El del manuscrito Las Esta. Hadas, que es Cuento Corto. Cuento Ajá, Corto. Ese es el primero con el que yo inicio. Y luego... Seguimos con susurros. susurros en la piel. Ajá. Este es, es este segunda convocatoria de Pablo García. Exactamente. También Papantla y, y para mí ese también. Bueno, es que todos son especiales y, y todos. Tienen una Ajá. marca, sí. Ese porque curiosamente a pesar de que yo ya escribía eh, poesía, yo no había escrito poesía erótica. Es todo un reto. O sea, a mí, la verdad, y digo, para no caer en lo vulgar, ¿no? Porque hay un hilo muy no, delgado. No, no, claro. Entonces, para, para mí, sí, sí fue un poquito este complicado, pero igual, lo tomé como un reto y dije, bueno, vamos a ver qué sale. Y, y me sentí a gusto haciéndolo. Con tanto gusto que viene. Otra erótica, exactamente. Más allá de la piel. Más ¿no? allá de la piel. exactamente. Tan, bueno, este ya está, está, se realiza el evento en Zacatlán. En Zacatlán, exactamente. Y luego viene Voces en Libertad. Pinos Zacatecas. Pinos. Esta es la trayectoria, digamos, seria, como tú lo dijiste, en serio, de, de su Mendoza, culminando con su bebé. Ese que es un libro propio. Eh, pues antes, ahorita no lo traigo, lo, lo olvidé, pero tengo un plaquet, o sea, son como 10 poemas, eh, porque hay otra persona importante, bueno, es que hay muchísimas personas importantes en mi vida y cómplices, eh, se llama Daniel Leite, él es el editor de Insomnes, que es el Placket, y es antes de este. De hecho, yo primero iba a sacar este libro, pero por ahí otra persona que estuvo ahí empujando, Juan Carlos Luque, eh, pues estuvo presionando de ya, preséntalo, ya hazlo, ya claro, mándalo. Claro, claro, Pues lo hago y sale antes de este, el, el Placket, que se llama Insomnes. Ajá. Entonces, ese también ya se presentó y se ha estado este, vendiendo. Eh, pero es delgadito porque pues, nada más es sí, una sí, muestra de, eh, claro. de, de, lo que, de lo que yo escribo como poesía. Uh -huh. sí. ¿En qué momento en esa trayectoria entra tu colectivo? Pues este colectivo ya tiene seis años aproximadamente, un poquito más, eh, que nació. Uh -huh. ¿Es previo a todo, a la cuestión editorial? Sí, 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 porque digo, yo escribía, pero como te digo, o sea, no, no había publicado, uh -huh. nada más exhibía para mí y alguno que otro ahí que, que quería leerme, ¿no? Pero no lo, no lo tenía yo ya impreso. El colectivo nace, eh, porque igual también, como te repito, soy de momentos en el que yo dije, ya lo quiero, ya... Yo ya narraba, ajá, pero quería hacerlo con alguien más, ajá, quería compartir mi locura con alguien más. Eh, conozco yo a, a una chica que se llama Sandra García, eh, igual o lo más loca que yo, y entonces pues hicimos clic también eh, ella también narradora estudió teatro y pues tiene, tiene tablas también, tablas nos conocemos, le platico el proyecto y me dice me, me encanta o sea yo quiero hacerlo contigo pero pues quedábamos de que para tal fecha vamos al café nos vemos y no se hacía y un día, digo las casualidades no, no existen, yo no creo en La eso Ajá, está, eh, un día nos vemos no estaba planeado, no, nos encontramos y le digo, oye, ya es el momento, vas o no vas, yo ya lo voy a hacer. Así como va. Así. Y me dice sí. Y entonces ahí es donde empezamos con, con el colectivo, invitamos a otro, a otro compañero, otro amigo y empezamos a hacerlo. Aquí también es bonito, a mí me, me gusta y le tengo mucho cariño precisamente porque eh, pues yo tengo un hijo, un hijo ya de 21 años que cuando inicia el, el colectivo, pues, era más joven, pero lo involucro. Ajá, lo llevo, pues, a algunas presentaciones mías, pero él era parte del colectivo, ajá, él, él del staff, tomaba video claro, y fotografía, claro. pero estaba ahí conmigo y hacía los viajes conmigo y las presentaciones, entonces pasaba yo más tiempo con él así. Claro. Y eso también para mí era importante, ¿no? Involucrar en, en una actividad que a mí me llenaba, el tenerlo a él cerca, pues, claro, padrísimo, claro. ¿no? claro. Entonces, hay otra persona, aparte de nosotros tres narradores y de mi hijo, eh, Denise. Denise, una chica genial, eh, que ya era nuestra moneda, hacía muñequitos, nuestra escenografía. O sea, era muy, muy importante también para nosotros en el, en el colectivo. Entonces, así es como se empieza a armar. Pues se hace el logo, se pone el nombre. El, el nombre, pues se me ocurre a mí, porque pues, soy la fundadora. Eh, y, doy, y directora, aunque no quieran. Y, ese es tru -tru. Eh, y, y pues ni modo. Ajá. Entonces ya, el, el nombre, pues a mí me gusta, me encanta viajar, me encantan los viajes, pero pues digo, a, a veces no hay el recurso o el tiempo. Y lo sea, imaginas. ¿Por qué no? Ajá. Y eso es como, como yo viajaba antes de, de poder salir, porque pues igual también, o sea, cuando eres pequeño no, no si no te lleva la familia, pues no sales, no vas. Claro. Ajá. Entonces yo viajaba a través de los libros y pues de ahí nace el nombre no viajantes imaginantes pues te digo sale el logo ya tenemos nuestras propias playeras entonces todo empieza a formar este digo a tomar forma y pues para mí eso fue súper importante claro. nuestras primeras presentaciones fueron en, en Liverpool en el área de, de libros eh, para para una editorial que nos contrató precisamente para eso Ajá, para que nosotros pues lleváramos los a, a, a los niños más que nada, ¿no? Eh, esas historias, ajá. porque hay una colección que se llama Cuentos para Crecer, ajá. entonces, eh, aparte de que, pues, buenísima onda, eh, la, la persona que nos contrata nos regala los libros, wow. o sea, nos los da para que nosotros ajá, ajá. los leamos, los hagamos nuestros para contar las historias, pero nos los regala, ajá. entonces yo así como que guay, y yo todavía tengo uno que de hecho es como un títere, le metes la mano y es este... Y, y para mí ese libro pues, es súper especial también porque claro. fue la primera presentación que tuvimos Qué bien. Ajá, ya como colectivo hace aproximadamente seis años. Mira nada más. Uh -huh. En toda esta poesía, sí, cuento, narración, pensamientos, imaginación, ¿cómo defines la locura de su Mendoza? Ay, ay, ay. Pues con una palabra, sabrosura. No hay más. Te deleitas. Sí. Es, es una delicia eh, el poder pues te digo o sea el, el tener el libro en la mano de hecho pues yo sí estoy como peleada con la tecnología eh, los e-books no me gustan o sea yo sí me resisto bastante el, el sentir el libro el tenerlo el que guarde un espacio ahí yo tengo mi librero y tengo mis libros y uh -huh. soy muy celosa de eso también entonces yo no me imagino eh, pues ya un mundo sin, sin papel. Un libro físico. Exactamente, no me lo imagino, la verdad. Y no lo quiero. Ok, eso sería, sería genial, ¿no? Poder, <laughs> sí, es que yo veo a la tecnología que de repente nos está rebasando, ¿no? Y puedes tener una memoria pequeña, miles de libros. No, y, y eso está muy bien, ajá. O sea, yo no, no lo veo mal, pero no es para mí, a mí no me gusta. Yo mientras me pueda resistir, lo más que pueda lo voy a hacer. ¿Te imaginas así? Sí, de pies y manos. No entro, no entro. Sí, no, no. ¿Proyectos no. de su Mendoza. ¿Hacia dónde vas? Pues ahorita estoy escribiendo más cuento. Quiero publicar otro libro, pero ese sí de, de puro cuento. Sigo escribiendo pensamientos. Eh, tenemos ahorita, se retoma, porque ya, ya, ya existía, como Viajantes Imaginantes, un proyecto eh, que me gusta mucho también, me encanta. Y obviamente están invitados todos. Se llama Narraciones sobre Ruedas. Eh, nosotros llevamos al, a la gente a otro estado. Eh, como es de ida y vuelta, pues obviamente tiene que ser algo muy cerca de la Ciudad de México, porque nosotros radicamos aquí. Y eh, los, los llevamos, les contamos eh, cuentos, las historias, y también tenemos una, una persona pues, muy preparada, ya tiene muchos años este, siendo guía, que él pues, es la parte formal, la parte seria histórica, y nosotros con las narraciones. Ajá, entonces, el ambiente que se genera desde que arranca eh, la camioneta, el autobús, es, es genial, claro. porque la gente puede que no se conozca, pero regresan siendo amigos. Ajá. O sea, es un ambiente padrísimo y, le, y les gusta mucho. Claro. Ajá. Ese Ajá. es el, el proyecto que traigo ahorita, ya más. Eh, más pues que estoy, que estoy retomando, porque Ajá. te digo, ya lo habíamos hecho, pero se había dejado como un año, año y medio. Y ahorita ya empezamos el año eh, con Huasca de Ocampo. Ay, qué rico. Ahorita vamos a. Bueno, tenemos uno el 18 de mayo eh, y ese va a ser Atlisco. Wow. Ajá. Entonces este eh, está súper super padre y la verdad pues lo que os ofrecemos es este eh, el plus pues el no nada más llevarte y ahí mira eh, la roquita o el, esa construcción no o sea la explicación de desde cuándo por qué quién cómo claro ¿cómo? claro claro y aparte pues te digo el ambiente que se genera que, que es, es padrísimo ajá entonces pues están invitados amigos eh, nos pueden buscar en, en Facebook Viajantes imaginantes, el logo pues tiene una, una combi y ese es morado, eh, por si quieren, si les interesa. Igual al abrir la página pues ahí ya viene el, el número eh, al que se no, pueden, se pueden comunicar. Ajá, comunicar, exactamente. ¿Qué les dirías a los maestros para que engancharan a los chicos? Los chicos traen una onda así de, no quiero leer, es aburrido, no me gusta. ¿Qué les dirías a los maestros para enganchar a los chavos? Pues que les cuenten historias, que no les lean, que se las cuenten. Yo he tenido experiencia con. Bueno, al principio empecé a contar nada más para niños, pero después ya me aventé, dije, sí, voy con los de secundaria, estaba con prepa, universidad. Entonces, este, yo me he dado cuenta que a pesar de que se resisten y dicen, eso es para niños, se dan cuenta que sí les gusta que se les narre, que se sí, les cuente. Sí, claro, cualquiera. Ajá. Entonces, este, por ejemplo, yo lo he hecho con Benedetti, que muchos piensan que es, es un poeta cursi y, y muy dulce, y yo les he contado cuentos. De Benedetti. Ajá. Entonces, yo el consejo que podría darles es ese, ¿no? O sea, que, que les narren, que les cuenten historias, eh, pues no sé, como si hubiera sido la película que vi el fin de semana. Claro. Ajá. ¿Para qué? Para que ellos se enganchen, eh, que los dejen picados, Ajá. Que, que no terminen la historia y a lo mejor la siguiente clase o que pongan incluso un día, ¿no? Para, para las narraciones. Ajá. Y así pueden ser libros que a lo mejor consideramos súper aburridos. Y nos damos cuenta, nos vamos a sorprender de, de la fantasía que nosotros mismos le podemos dar, claro. ¿no? Ajá. O sea, es que eso depende mucho también de uno, cómo, cómo se lo cuentes, cómo se lo le hagas llegar. Pones de su cosecha. Exactamente. ¿no? Ajá. Entonces, así puede ser la novela Ajá. Que, que, que ve la, la mamá en la noche. Ajá. O sea, eso, nosotros podemos narrar, contar lo que sea. Digo, no estoy diciendo que sea eso, ¿verdad? No, no, no vean televisión, por favor, mejor lean un libro. Pero sí, o sea, podemos contar claro. lo que sea. Ajá. Y los clásicos, o sea, puede ser que, que sea un clásico y entonces lo hago mío, no lo leo, lo cuento a mi manera, muy su Mendoza, y entonces pues trato de que se interese, ¿no? A lo mejor también por ahí podemos eh, pedir opinión a los alumnos, ¿qué tema les interesa? Claro. Para hurgar también nosotros en la literatura. Así es. No sé, se me ocurre. ¿Qué les dirías a los chavos? A los chavos, pues que lean, que lean, eh, eh, pues que se preparen. El mundo ahorita, pues la verdad está bien complicado y va a estar más todavía. Entonces, eh, una persona preparada va a llegar un poquito más lejos y la lectura es el alimento del alma. O sea, en cuanto lo, lo empiecen a tomar en serio, se van a dar cuenta. De qué fascinante es el, el tener un libro en la mano y el poder imaginar y llegar a, a lugares que a lo mejor, a lo mejor nunca físicamente lo, lo vamos a hacer. Pero sí, lean, chicos. Y ya para despedirnos, ¿qué es lo que no has hecho en tu vida que todavía vas a hacer? Ir a Machu Picchu. <risa> 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 pues es que la, la verdad, yo. Yo tengo un lema, o sea, nunca te quedes con las ganas y, y sí me he esforzado, he trabajado por ello, pero sí yo siento que a lo mejor ahorita pues puede ser a, a algunos viajes que tengo pendientes, pero pues ya están en la agenda. ¿Por qué Machu Picchu y no Grecia, Egipto? No sé, es, estoy fascinada. Eh, si sí quiero ir a otros países, quiero ir más lejos, pero. Yo quiero conocer de este lado. De hecho, en, en México me faltan muchísimos sí, también, claro, este, claro. muchísimos sitios que, que recorrer, que, que visitar. Pero pues sí, ya, ya estoy este, en ello. Uh -huh. Y hasta donde me alcance la vida y pues también el recurso económico verdad <laughs> claro ¿Dijo? su Mendoza. ves cómo se nos va el tiempo ay sí el chal está muy bueno <laughs> bueno el chal va a seguir acá afuera del claro. aire muchas muchas gracias su, no, por a, estar ti, aquí. a ti a ti toca ya por la invitación y por darme este espacio muchas gracias esperamos contar contigo muy pronto pues claro que sí esperemos que Venga. ya ya tenga mi otro libro ya para contarles más historias más historias uh -huh. y más proyectos de su mendoza de iztapalapa para, para el, el mundo, mundo. <risa> <risa> muchas gracias a todos ustedes queridos amigos de letroscopía mi nombre es susana argueta nos vemos el próximo mes con más invitados más poesía más historias hasta luego bye